¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy asistimos a todos los actos y el conocimiento. La gente está en incertidumbre. Muchos no lo podíamos creer en un primer momento cuando se reportó el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera, funcionario público, político reconocido, fue asesinado ayer, pasada las 12 del mediodía. Eran aproximadamente las 12:15 cuando un hombre que era amigo de él desde su infancia ingresó a su despacho. Conversaron brevemente, dicen que se escuchó una discusión y posteriormente fue ultimado. La imagen que están mirando ahí es una captura de cuatro momentos de la vida de este hombre, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, nacido en el año 1965 en La Vega, miembro de una familia, empresario, tiene una empresa que funciona. Ahí está mirando el rostro de Orlando Jorge Mera, que llegó a estar en este programa varias veces, no una sino varias. Yo misma le acompañé a visitar Bauruco, la Sierra de Bauruco, cuando estaba un incendio. Mucha gente tiene fotografías con él sembrando árboles. Es una fotografía recurrente. En muchos momentos acostumbraba a invitar personas los fines de semana para hacer este recorrido. Yo fui al menos a dos de recorridos porque me interesaban los temas que se estaban tratando. Este hombre que está ahí, y puedo confirmarles, es una información exclusiva en este momento, que este hombre se desempeñaba como asesor honorífico del Ministerio de Medio Ambiente. Hasta ahora se había dicho que era amigo y que visitaba el ministerio, pero ciertamente, por lo menos, hay evidencias de que estaba acreditado en condición de asesor honorífico del Ministerio de Medio Ambiente. Está arrestado, se encuentra en la Procuraduría General de la República, sometido a interrogatorios. Antes de él es ir hasta el ministerio y hacer lo que hizo, se le vio salir de su residencia con una maleta. Hay informaciones extraoficiales que indican que al parecer podría haber tenido la pretensión de abandonar el país, pero por algo su plan falló. Se considera un crimen, un asesinato deliberado, y vuelvo y repito, este hombre tenía funciones de asesor, pero en condición honorífica del Ministerio de Medio Ambiente. Tenía medidas de coerción, y este es un dato que también estoy dando empezando la mañana en este programa, medidas de coerción, porque había tenido recientemente un accidente de tránsito en el cual fallecía una persona. Fue un accidente. Y entonces tenía medidas de coerción que no eran privativas de su libertad. No tengo el detalle de exactamente qué medida de coerción tenía. Sé que no era privativa de libertad, pero me consta, eso sí, que tenía un proceso civil, porque en estos casos son procesos, un proceso civil en marcha. Ahí lo están mirando, mucha gente sorprendida. Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, aunque algunos le están asociando con compañías de agregados y demás, él no aparece registrado, al menos hasta el momento, en la documentación que hemos encontrado, no aparece registrado con tal condición. Su armería. Y esta también es una información que estoy suministrando a esta hora de la mañana. Su armería fue objeto de un allanamiento. Está situada en las proximidades del Palacio de la Policía, ubicada exactamente en la avenida 27 de Febrero. Esta armería, y yo tengo aquí la constitución de la armería, los permisos que tiene. En esta mañana nos hemos dedicado a trabajar duro para poder contarles a ustedes un poco más. Yo sé que hay muchas preguntas y muchas de ellas no podrán ser contestadas hasta que las autoridades no tengan un informe oficial de lo que ha ocurrido, pero sí sabemos que esta armería al menos estaba habilitada para operar. Hay quienes han dicho que la armería no tenía permisos o no tenía una condición. No, esta armería, que es el número de la compañía 63619, está registrada, fue incorporada el 15 de agosto del año 1995, hace ya 27 años casi. La fecha de caducidad, 15 de agosto del 2025, en República Dominicana. Aquí está efectivamente su dirección específica de esta armería, que es una armería de las más viejas del país.
Él se dedicaba a la importación y exportación de mercancías y de productos industriales, pero en realidad era la armería. Fausto Miguel Cruz de la Mota aparece registrado como gestor ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Tenemos un documento que acredita esta situación. Había incorporado algunas marcas vinculadas a un tipo de armas en específica y está vinculado a varias empresas con negocios internacionales, con empresas del negocio de las armas. He hablado con un oficial militar en el día de ayer, algunos datos sobre el tipo de armas. No es un tipo de armas que pueden considerar un arma de alto valor, es un arma que algunos consideran un arma en cierto modo frágil o que no está como en la escala de valores, pero esta mañana me explicaba un oficial en activo que esta arma, por su composición, al parecer era como por situación de comodidad y discreción, aunque sí se considera que tenía algún tipo de accesorio. Fueron 7 disparos, los 7 fueron los datos preliminares que tengo, así que efectivamente fueron al cuerpo del ministro. Un hecho que ha consternado, a la República Dominicana, al gobierno dominicano. Hoy a la 1:00 p.m. empiezan las honras fúnebres que le van a llevar a la funeraria Blandino y también posteriormente al Partido Revolucionario Moderno hasta que sea finalmente sepultado. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente emitieron un comunicado. Yo he visto fechas y momentos divergentes, por un lado, de las honras fúnebres, las horas. Yo espero poder hacer una conciliación de todos los datos que se han estado dando, porque hay datos que lo daba el ministerio y hay otros datos que lo daban otras autoridades y que indicaban una hora distinta. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente habla hoy a la 1:00 p.m. y otros habían informado ayer que a las 2:00, diferencias aproximadamente de una hora, habían dicho que se iba a hacer algo en el Palacio Nacional. Ahora dicen que no, por lo menos no consta en esa comunicación. Supongo que como es algo tan inesperado, habrá que esperar y ver qué información da. Orlando Jorge Mera se desempeñó como ministro de Medio Ambiente desde que comenzó este gobierno. Ha tenido una agenda cargada de actividades que le han llevado a las áreas protegidas, varios incendios en República Dominicana, luchar con lo que él denominó mafias también, que tenían que ver con el medio ambiente. Las luchas medioambientales son importantes en nuestros países, en América Latina, aquí mismo. Ayer conversaban conmigo algunos activistas medioambientales. Hay al menos una de ellas que había recibido amenazas recientes, que se lo comunicó al ministro, aunque posteriormente se conoció que se trataba de un amigo, de alguien cercano, que estoy, repito, confirmando que se trata de un asesor honorífico del Ministerio de Medio Ambiente, según los datos que he podido obtener esta mañana. Nosotros tenemos hoy, en cierto modo, una especie de cobertura, porque este es un hecho que ha conmocionado. He encontrado esta información en prácticamente todos los diarios de habla hispana. Estamos hablando de países diversos de América Latina, estamos hablando de países europeos, estamos hablando de Estados Unidos, delegaciones internacionales, ministerios de relaciones exteriores de otros países, presidentes, periodistas muy destacados de diversos países han colgado esta información en sus cuentas y en redes sociales. Muchas informaciones, hemos accedido a una imagen donde se ve saliendo a este señor cuando, después de agredir al ministro, tranquilamente en un momento determinado se capta la imagen. Debo decir que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un ascensor que lleva directamente hasta hasta la oficina del ministro. No fue esa la que utilizó, entró normal. De hecho, hay un registro, tenemos las imágenes, se las presentaremos en un momento de cuando él llega y como que se anota, pero lleva su arma. Posteriormente, él utilizaría para salir una escalera de emergencia que está ubicada dentro del despacho. 2 de las asistentes del ministro debieron ser asistidas. La gente se confundió y pensó que estaban heridas. Nadie más fue herido. Todas las heridas fueron a él. Estuvo dirigido a él de forma directa.
sí que algunas, y yo he preguntado porque vi una fotografía, por ejemplo, que no pienso divulgar porque no tiene caso y no tengo ni siquiera su identidad y realmente no viene, no aporta, pero sí lo comento porque sé que hay gente que está preocupada y es que hay gente que sufrió, evidentemente, una crisis nerviosa, una tensión. Esto es una cosa muy grave lo que ocurría, que estás con alguien que es el jefe de esa institución y de repente ocurren estas cosas. Hay preguntas sobre el tema de seguridad, cuál era el protocolo de seguridad. Yo he podido confirmar, de hecho he conversado al menos con dos personas que son portadoras de armas de fuego y que, bueno, no tienen ninguna mala intención, son personas sanas, no tienen ningún problema, pero que en algún momento estuvieron en la oficina del ministro de Medio Ambiente y pudieron estar en el despacho con sus armas. Es decir, no había un protocolo riguroso de no pasar con armas de fuego. Eso también es importante. De hecho, hay gente que se eludía pasar esos controles. Si bien también está la pregunta de cómo entró y se podría explicar que era una persona cercana, una persona conocida, una persona, digamos, que tenía cercanías, también está el tema de que esta persona, este hombre, ¿cómo hizo la salida? ¿Cómo fue su salida? Yo de hecho tengo algunas imágenes después, tengo imágenes del ingreso, ahí estábamos mirando una imagen que nos están suministrando. Yo lo que tengo entendido, me decían que algunos están señalando a una persona y puede ser otra, uno no tiene una certeza en este momento. De hecho, un oficial me dijo que la persona en cuestión no es la que se estaba señalando en algunos medios de comunicación, pero que el video era real, efectivamente, y que pasa en ese momento ahí. Habría que observarlo con detenimiento. También tengo unas imágenes que me compartí en este momento un amigo periodista de prensa escrita, que es del momento en que él se registra, una policía escribe su nombre porque se escribe, se registra a la gente que entra, pero no hay un registro riguroso de su cuerpo. O sea, pasaba tratándose de un amigo y de hecho de una persona cercana, de una persona que interactuó. Ahora se explica más bien su presencia constante en el ministerio, mucha gente lo conocía porque además desempeñaba alguna función, o sea, asesor honorífico. Esa es una información que he recibido en el día de hoy. Evidentemente todo esto se irá aclarando poco a poco, es muy prematuro. Yo, por ejemplo, una de las preguntas que veo que la gente está haciendo con más insistencia es el tema del móvil, y déjeme decirle, el móvil no es tan fácil saber en el sentido de que incluso aunque la persona haga unas alegaciones, la persona que va y hace un acto de esta naturaleza, las autoridades están en el deber de verificar cuál realmente fue el móvil. O sea, te puede decir fue por esto, fue por lo que sea, y la palabra por sí misma no es suficiente. De modo que sí hay un factor, al parecer económico, de por medio que se ha hecho mucha alusión, pero esto no hay nada concluyente. Tienen que ser las autoridades que hagan una investigación y determinen. Ese proceso de investigación hizo que anoche, al menos, y esto pudimos verificar, no sé cuál es la situación en este momento, pero sí un allanamiento, y era de esperar a esa armería que es de su propiedad, que está situada en las proximidades del Palacio de la Policía. De hecho, una esquina más adelante está situada esta armería, que es una armería de muchos años, como ustedes vieron, su registro ante las autoridades, ante los departamentos reguladores del país, y ese registro que yo tengo a mano ahora indica que esta armería tiene casi 27 años. Mucha gente me refería a esto. Muy conocido en el ámbito del Partido Revolucionario Dominicano y luego de lo que sería el Partido Revolucionario Moderno. Es hijo de un oficial. También hay que precisar el nombre de ese oficial fallecido, no por nada, sino porque hay gente que ha estado señalando a otro general que no lo es, y su hijo, que es un médico. Ayer yo retuiteaba su queja porque decía que incluso le estaba identificando y que él no, bueno, si no está, no está. Los hechos son individuales, pero no quiere que su nombre sea mencionado en una situación de esta naturaleza, y es algo comprensible. Creo que salió por el tema de esa rapidez. Yo quiero compartir también en el día de hoy en este programa uno de los momentos más significativo de los viajes que este programa realizó, porque Orlando Jorge Mera nos invitó. Yo suelo ser una gente que por el nivel de trabajo y eso no estoy andando mucho, ni siquiera estoy en una de las funciones que más me gusta, que es la de reportera, pero nos exige mucho. Sin embargo, cuando estaba el incendio en la Sierra de Bauruco, él nos dijo si queríamos ir a esa cobertura, ¿no?
y fuimos a Amelia de Chance, que para ese momento había viajado desde los Estados Unidos y yo. Eso fue hace ya algunos meses, voy a verificar exactamente la fecha. Fuimos. Sobrevolamos toda la Sierra de Bauruco y recuerdo que no encontraban el punto exacto y decíamos, es la primera vez que yo me pierdo en el aire, o sea, como estábamos perdidos buscando cuál era el punto. Y en ese trato, digamos, de que veías al ministro que viene y que va a verificar unos trabajos, te puedes dar cuenta de que anda prácticamente solo, no tenía una custodia. Ni excesiva ni nada. Él llegó, por ejemplo, llegó prácticamente solo, a veces le acompañaba una persona. Jorge Mera no era de las personas que cuando llega a un estudio de televisión tú tienes un séquito de gente, hay gente que es así. Él venía solo, entraba, se sentaba y tú no ni veías, quizás tenía un chofer, una persona vestida de civil. Era muy discreto en su accionar, muy proclive al diálogo, alguien que no era conflictivo en su trato personal, hablaba bajito, o sea, con tranquilidad, era alguien afable, ¿no? Todo el mundo yo creo que destaca ese rasgo, que probablemente podía discutir, antagonizar con alguien, pero lo hacía dentro de unos términos como de respeto. Por eso mucha gente se ha sentido profundamente dolida, sorprendida de lo que ha ocurrido. Es pronto todavía, pero es bueno y es lo que se procura, que haya justicia y que se determine exactamente las circunstancias de lo que ocurrió. Esto plantea muchas preguntas en muchos ámbitos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es que haremos una pausa breve. Le pido a la gente que quiera suscribirse, que puede hacerlo. Estamos transmitiendo a través de Teleradio América, que es el 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y también a los que están fuera del país y que nos ven a través de nuestras plataformas y redes sociales, particularmente de nuestro canal Edith Febles, así ponen el nombre y de una vez nos están encontrando. Hacemos este cambio, señor director, y regresamos de una vez. Buenos días.